No sé si los vamos a guardar para los bailarines, a ver cuáles bailarines nos acompañan un ratito. A ver.
florecita. Ok. No vamos a quedar acá arriba. Que todavía no se acaba el show. A ver, una vez más. El grito material que las mujeres aquí mueven. Así para tirar, entonces pues no va a llegar tan lejos, pero bueno. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube. Tenemos videos musicales, tenemos vlogs, un poquito de lo que hacemos cuando no estamos en el escenario, o sea, si viendo a mi papá, cositas así, entonces conéctense con nosotras. A ver, espérense que tengo que cambiar. Es un honor tener esto puesto aquí arriba del escenario. Algo de su cultura de aquí, la verdad, algo tradicional para todos ustedes y la verdad que nos...
fotito con todos ustedes, porque no nos podemos ir sin llevarnos un recuerdo más. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias por el regalo. Es un honor poder vestir en su traje tradicional aquí de Sinacantán, Chiapas. Muchísimas gracias, está bellísimo todo. Y ahora sí, seguimos con la música. A ver,
mil disculpas por nuestro acordeonista Berna. A Berna le encantan los camarones y de vez en cuando, ella siempre come camarones, pero de vez en cuando no sé exactamente qué es, porque también ella de vez en cuando los camarones le dan una alergia. Y ella ya lo sabe, pero le encantan los camarones, entonces si le come esto, la verdad quiero disculparme con todos porque... Sí, o sea, no, perdón, nos arruina la reputación, ¿verdad? O sea, la verdad es que venimos desde Houston. Ay, ¿verdad? Sí, sí, que puedes tratar toda mi hambre. Sí, tómate toda la botella de metalín. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. No llores, Berna, está bien. Sí, pero a mí es más cute, ¿verdad? Sí, todavía la quieres, ¿verdad? Sí, sí. No, pero sí, de vez en cuando, usualmente come camarones y todo está bien. Sí, ya sabemos, de vez en cuando la regó, ya sabemos. De vez en cuando sí les da la alergia. Nos vamos con esta canción, una que canta nuestra baterista.